Bueno, Cecil. Ahí está. Alejandro, Jeremy, Lupita, bienvenidos. Solo pasé de esa reacción F por nosotros. A ver. Ah, estoy al lado. Gracias, Epino. Yo todos los días me peino para verme más hermoso para ti. Jesús, gracias por la reacción. A la bestia. Esos güeyes vienen hasta en caballo muerto. Jamás había visto algo de eso. ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Ay! Bienvenidos al Himalaya. Vamos a meternos. ¡Ay, no! Ya hice mi trabajo de mod. Gracias, mi amor. Arely, Julito, Manuel, Jesús, Ociel, Nancy, gracias por las reacciones, bienvenidos. Ahí está. Hola, su nueva bienvenida, Arely. José Reina, gracias por la reacción. Entonces, ¿también puedo sacar gente del WhatsApp? Sí. Sí, my love, sí puedes. A ver. Igual le hago otra puerta ahí, ¿no? Una tortuga. ¿Puedo jugar? Ya somos amigos en Minecraft. Éntrale. Éntrale, Ali. Traía antorchas. No, pero vamos a hacer antorchas. Belencita, bienvenida. Buenas tardes, el más preciso. ¿Soy yo? Nomás para saber. Retoño. ¿Puedo sacar a yo misma? Sí. Sí puedes. Ahí está. Comida. Hay poca, pero... Ah, no es cierto, pedernal. Ay, no sé. Bueno, vamos a hacer. Déjame entro, sí. Obvio que eres tú. Ay, ya estoy feliz contigo hoy. Soy gaming y muchos números. Sí, te ubico, sí, te ubico. Rico, gracias por la reacción. Ay, otro de guaguacua. Hoy andamos de buenas todos conmigo. ¿No? ¿Cuántos? Julin, Julin, Junfly. Según yo eras este, ¿no? Miguel Ángel Camarillo ha enviado una orden de tacos de guaguacoa. Miguel Ángel Camarillo, hermoso, precioso, muchas chulo, gracias. Bello. ¿Cómo estás? Bienvenido al Himalaya. Muchísimas gracias por esas 200 estrellotas. ¿Vas a querer entrar ahorita? No es la misma partida de ayer, ¿eh? Es otra. Es otra para nosotros, diferente. Javi, bienvenido. Estoy feliz entonces, ahora ya estoy de buenas contigo y con Belén. Con todos. Ya, porque no, me desperté de malas. ¿Ando comiendo?
¿Qué comes? Hoy es un día muy bonito. Todos los días son bonitos, Nancy, si tú estás en ellos. Manuel Alfredo, gracias por la reacción. Buenas. Crea una granja de hierro. Ya la creé, pero de maderita. Ahí está, mira. Entonces, para irme. Oh, me amenazas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que no me acuerdo qué tonito hace el Woody. ¿Por qué te levantaste de malas, bebecito? ¿Por qué? ¿Por qué me habré levantado de malas? Lo extraño, sí quiero decir algo que creo que es problema mío. Me dormí 2 horas más temprano hoy que ayer. Y me desperté 2 horas más tarde. No me está funcionando eso de dormirme temprano a mí. Ah, no, creo que sí, nada más traigo para esos. Ah, no, entonces no es granja de hierro. Mejor me voy. No, Lupita, tú te quedas porque tú eres causa de que esté yo de malas. No, no es cierto, Lupita, te amo. Te amo. Te voy a cantar una canción. ¿Quién eres tú y qué le hiciste a Belén? Mira, Lupita, ahí te va una canción. Yo creo que ya saben cuál va a ser. Lupita, ya sé, y ahora no estás. Lupita, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste, solo estoy sin ti. Tu miau es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Lupita, vuelve a mí. Lupita, tú ya ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por... Lupita, más que una colaboradora, mi mejor amiga, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón. Así. Ay, me faltan. Y en casa pronto estés. Lupita, vuelve a mí. Rola. A ver si viene el Beto. Ya no terminé de hablar con él en la noche. Se me fue la onda, Joel. Pero sí estábamos ahí platicando. Arely Nueva se unió. Tana. Sofi, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué milagro. Yo había empezado a ver De viaje con los Derbez, la primera temporada. Y me caía bien la niña. El que me cae bien mal, ahí en esa, es el pinche Eugenio. ¿Cómo que hacen unas vacaciones y ese güey quiere a huevo? A fuerzas, perdón. Ah, y aquí ya había venido alguien. Ah, y aquí me... Sí, fue la última la que vine. A fuerzas quiere ese güey tener planes. Y es como de, güey, son vacaciones, deja que cada quien haga lo que se le pega a su chingada gana. ¿Jugamos? Métete si quieres. ¿Cómo andamos? ¿Bien y tú? Tú... A mí no me gustan las vacaciones realmente en donde tienes itinerario lleno. Yo creo que, pues cada quien, ¿verdad? Pero no, no soy, yo no soy fan de llenar el itinerario. Quiero ponerme a pensar. Planear todo es lo máximo. No, 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 no. Otra cuenta de los Wandis, gracias por la reacción. A mí, por ejemplo, si salimos unos 5 días, me parece bien hacer planes para 2 días. De a lo mejor te hablo bonito y me ignoras. No vi. De a lo mejor yo te amo, bebecito. Ay, a ver. Ahí está, mi amor. Luis, Carl, regreso por las reacciones. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Si vamos a salir, por ejemplo, una semana de vacaciones, 2 o 3 días planear a dónde salir en específico y los otros 4 días no me los toquen porque yo no voy a hacer nada. O sea, ¿qué es eso de andar saliendo? Son vacaciones, no, no, no. Las vacaciones son para descansar, no para estar chingándote para que llegues cansado de vuelta a tu trabajo o a la escuela.
8 horas para que me quiten el ban, ya casi. ¿Sí te parece cuánto tiempo? Este es oro, ¿no? Creo, sí. Planes desde... Conforme a la situación. Pues ese pinche Eugenio Derbez, sí, eran planes a las 5 de la mañana, güey. A las 5 de la mañana no me vas a levantar en unas pinches vacaciones, estás pero si mal de la cabeza. José, gracias por la compartida. Eres mi evito fifío. Caramelo de chocolate. Papá, me así. ¿Ya bailó? No, sí hay más para acá abajo. Es que siento que ya estoy muy abajo, pero no hay nada. No hay nada aquí. Norma, bienvenida. Gracias por las reacciones y las compartidas, Norma. Al rato vamos a jugar. Puede que. La verdad es que yo no quiero jugar tanto, Apóyame, pero me puedo quedar en mi casa y entrar al Discord. Al Discord sí quiero. Porque intentamos que esté yo con esa cosa abierta, ¿no? Entonces me meto, pero no le muevo. Es que supongo que va a ser el de hace rato, pero hay algo en el celdita que quiero avanzarle. He estado avanzando algunos santuarios. Nada más para avisarles, ¿verdad? He estado avanzando algunos santuarios, pero no estoy avanzando la historia, por así decirlo, de lo que es meramente importante. Para que sigan viendo eso. Porque pues obviamente no voy a terminar el juego al 100% en stream. Es un montón. Yo creo que nos podríamos aventar todo el año y quién sabe si lo termine, ¿verdad? Entonces, nada más para avisar. ¿O Nicolás de Zelda? ¿Hoy? Es que la historia está... Sí. Por eso les digo, he estado avanzando, porque por ejemplo, ya tendría que ir con los Gerudo. Ven que ya vencimos al último, al otro jefe, al de los Hora. Ya tengo que ir con los Gerudo, pero no he ido. O sea, sí es como de, no, me voy a esperar. Porque los santuarios, sí hay algunos que están complicados y son un montón, son 120 santuarios. Si me pongo a hacer los 120 santuarios en stream, pues para encontrarlos nomás. Sí. Yo digo que sí, es un chingo de tiempo, la neta. Entonces, por eso no. Llevo ya 40, o sea, ni siquiera llevo muchos. 45, creo. ¿A qué? Claro. Pero te digo que sí, entro al Discord y todo ahí con ustedes. Y abro la sala. Kevin, Rose, Jair, Kenjirs, gracias por las reacciones. Nos vamos a tardar un buen, sí. 40 y 120. Son un montón, o sea. Y eso que he estado avanzando fuera de directo. No, no. Velázquez, gracias por la reacción. Vamos a ver. Sí, acá hay algo. ¿Cómo estás, la Lupita? Está feliz. Está feliz porque ya no estoy en su vida. Ayer me mandó un mensaje Lupita que decía: mueran, malditos Jedi. No, no es cierto. Decía: ya no quiero saber nada de ti. Así me dijo. No, no es cierto, ¿eh? ¿Qué desayunaron hoy? Yogurt. El Ariel se va a ver como los streamers del Minecraft que dicen: estuve mirando fuera de directo y saca. Cuando. Sí, soy. Porque traigo un montón de dinero. Oigan, y Sofi, no ha venido. Ayer me mandó mensaje en la noche, pero ya se iba a dormir. Y ya le mandé yo mensaje, pero no me ha respondido, entonces asumo que no está. Pues ven que se salió del grupo también. Dijo: si no está Lupita, yo tampoco. Y me mandó mensaje, pero yo creo que no lo he visto nada más. Hola, mi Fab, ¿cómo estás? Ah.
Sofi, al rato regresa. Yo creo que Sofi sí regresa. Pues, ¿para dónde es? Sofi está con Belén. Ah, bueno. Ahí está la respuesta entonces. De un mod con Belencita. ¿Para acá? ¿No ha ido? Ok. Toby, bienvenido. Ay, no encuentro nada. Ay, no puedo picarlo con esto. Ya te perdiste. Estoy buscando. Bueno, por una parte sí, porque no sé para dónde tendría que regresarme. Pero no estoy tratando de regresar. Estoy buscando cosas nuevas. Realmente lo que más quisiera encontrar ahorita es diamante. A su madre. Ah, perro, ¿me amenazas? ¿De qué me hablas? Y hay que decirle a mi hermano, ¿no? Que se haga collab para que lo meta al grupo y ahí cotorríe. A ver, ¿no hay nada? Mira, ya hay hierro, pero no veo si estaría bien, hay que decirle. Aparte, bueno, no, ni se mete a ver mis streams, ¿verdad? Pero hay only collabs de Cela. Neo, ¿cuántos santuarios has llegado a tener máximo? Yo llevo 40, ¿verdad? Llevo bien poquitos. Y quiero saber si tú lograste completar el desafío este de la espada maestra en el modo difícil. Hasta con la Pavel, órale, Pavel. Ah, se me olvidó contestarle a Carla. Ya me acordé ahorita que dijiste eso de este collab. Yailin Rivera, gracias por la reacción. Literal, los 120. Ah, perro. Uy, entró el quito. Muy bien. Un bloque es para que no caigan a la lava. Pero no traigo. Traigo muy poco. Ah, no, ya entendí, ya entendí. No, pero sí, sí los agarré yo. Hugo Sánchez, Kirito, gracias por las reacciones. Omar, bienvenidos. Yailin. Mételo en el grupo, aunque no. No, que pague, que pague, que pague. Así es el de desgraciado. Cuando fueron los de los monos, le dije, le estuve ro ruegue y ruegue. Iba a decir ruegue y ruegue. Para que me ayudara, porque yo le iba a pagar eso. Y no quiso. Me dijo, ah, no, 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 no. Ahora que pague. Ahora que pague. Quiero ser como Pavel y hacer los 120. Está loco ese güey. Mira. Ah, no, estoy en el Switch. Olvídalo. Iba a enseñarte las horas que tiene. Las horas que tiene de Zelda jugados. Yo nunca he hecho los 120. De hecho, yo creo que ahorita ya hice más que la primera vez que lo jugué. Hola, ¿me puedes saludar? ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido. Daniel, Alberto, Hugo, bienvenidos, ¿cómo están? Hugo. ¿Tú ya venías, Hugo? No estoy seguro si eres el que venía hace mucho tiempo. Bueno, para acá no es, creo. O sea, no hay nada. Alexis, gracias por la reacción. No veo nada, no veo nada, 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 nada. Mañana en realidad, hoy toca no desvelarse, de hecho, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer el stream un poquito antes, digamos como a las 6:30. ¿Puedo jugar Minecraft contigo? Sí, nada más no se vale que hagas, que uses hacks ni nada de eso. Porque, pues se le quita el sentido de esto, ¿verdad? Ya valió Mauser, ¿eh? Ahora sí ya no sé para dónde subía. O sea, estoy intentando subir. Ay, acá no había venido, creo.
Oh, la bestia. Ya no me gustan. Va, entonces sí puedes. Nada más, dime cómo pareces, lo copio y lo pego. Ok, acá no había venido, creo. ¡Ay, ay, ay, diamante! Ok, aquí no había venido. Ya con eso ya me alcanza. Kirito salió. No, Kirito, ¿cómo le hago para meterme para jugar? Agrégame. Te tengo que agregar más bien. A ver. Creo que se me olvidó el carbón, pero ya ni modo. Se me anda trabando. Me quedaría nada más a ver. No, F, tu armadura. ¿Qué pasó, Artonio? ¿Por qué te enojas? ¿Todo bien en casa? Salte y pegas con la espada para hacer un daño crítico. Ah, yo no sabía eso. Yo pensé que nada más era para verme más chido mientras estaba pegando. Vamos a seguir desayunando mientras. Apenas lo descargué. Más o menos yo también lleva eso que lo descargué. Ortuño, soy tu fan. ¿Por qué? Yo soy fan de Belén porque es la más hermosa. Solamente por eso. Yo la veo y digo, oh Dios mío. ¿Todo eso se va a comer alguien en algún día? ¿En algún momento, digo? Ah, me equivoqué, ya ni modo. Tanta carne y yo chimuelo. Así. A ver, ¿traigo escudo? No, no traigo escudo. ¿Y si me falta armadura? Uno. Un escudo. Alex López, gracias por la reacción, bienvenido. Jenny, ¿cómo estás, mi amor? Hermosa, preciosa, guapa, bella, suculenta y sensual. Un movimiento. ¿Y no serás tú? Pues no. Ortuño le dio mi enoja al comentario fijado. Ah. Que lo saquemos, dice, que le quito el mod. Le quito el mod para otra vez no saber cómo regresárselo. Hola, buenos días, Alegría. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Palos, lo que necesitamos, Belén y yo. No entre nosotros, ¿verdad? Pero sí. Hay un problemita, ¿cuál? Hola, Mau, bienvenida. A casa. Ya no le muevas si no le sabes. Perdón, voy a desayunar, vuelvo en 10 minutos, Ali. No tengo cuenta de Minecraft y no sé. Ah, yo no hice cuenta de Minecraft. Yo nada más así. ¿Qué tiene ese Ortuño? El Ortuño está enojado. ¿Por qué? No sabemos, pero está enojado. Pantalones y casco me falta. Pantalones. Y casco. ¿Tienes Bedrock o Java Bedrock? Sí, Nancy, no. Es ni mediodía. ¿Qué cosa? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Nada, nada. ¿Qué me hizo él a mí más bien? Totón me amaneció muy maduro hoy. No voy a decir quién,
Dani me mandó mensaje de que le dio miedo a Ortuño hace rato. Te digo, pues tendrías que, ¿no? Para poder jugar. A ver, vámonos así. Ahí luego vemos qué más. Los años que tengo, él me los quitó. ¿El Ortuño? ¿Te succionó los años o cómo? ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah. Lo bueno es que no quisiste decir quién. Gracias. Yo siempre protegiendo identidades, es verdad, desde siempre. No sé por qué no se ve mi cama. ¿Cómo que no se ve tu cama? O sea, sí está, pero no se ve. Guayan sugar, ay. Guayan sugar, ay. Guayan sugar, ay. Víctor Salomón, Francisco Rico, bienvenidos. Ya entré de nuevo al grupo. Ya no, hijo. Ya no te creo. No, no es cierto, no es necesario, Lupita. Como tú quieras. Hay reglas. Y hay dos posibles, funas para este mes. Vamos a ver qué sale. Hice la cama, pero vamos a esperar que respeten las reglas. Es lo único que voy a decir ahorita. Espero que no sigan con ese tema. Hola, Coop, salúdame. No, 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 el Cooper no. Apóyame, manito. ¿Hablas de mí? No, de otra. ¡Ay! Se me olvidó mandarte el mensaje. Espérame, espérame, espérame. Se me olvidó mandarte lo que me pediste. Ahorita te lo mando. Aunque. Y por eso te admiro. Ay, es que si lo digo. Puede ser spoiler. Que todos nosotros te odiamos. Mejor por espero aquí. Que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. Adiós, Majin Buu. Yo sé leerlos, hagan sus preguntas. Ya, es que le estaba respondiendo porque se me olvidó mandárselo. Ahí está. A ver. Se leen los labios y esos son gemidos de tortuga. Ah. Pues la verdad es que Carla sí me provoca algo de eso. Yo la veo y digo, ay, 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 ay. No puedo dormir, Ariel, nada más te digo. Ajá, ajá, ¿qué? A ver, acá. Que no haya arriba. No, no es. Ah, bueno, pero sí hay más acá. Donde hay redstone puede haber diamante. Ah, yo no sabía eso. Nadie me dijo. Nadie me dijo nunca eso. Oigan, a ver, los que sí saben de este juego más. Ay, me equivoqué. ¿Qué iba a preguntar? Ya se me olvidó. Ah, sí. ¿Qué de beneficio tiene que yo encante una armadura? ¿Qué hace? O sea, ¿está encantada y luego de qué me protege o qué? Suavecito para abajo. Para abajo.
Suave, se topa para arriba. Para arriba. Oye, ¿y el Ozzy, mi amiguito bonito, no ha llegado? ¿O si él... ¿O si él? Vino temprano, siempre es el primero. O si este... Ay, es que se me olvidan sus apellidos. ¿Cómo estás, Shinobu? Ah, y hay diferentes tipos de encantamientos. Yo no sabía. Yo ni siquiera sabía eso. Oye, Neo. ¿Al rato vienes por mí? Es que ya no sé cómo salir de aquí. Ya no me acuerdo para dónde era. Mejora la resistencia. Oye, Fercho, ¿tú no deberías estar ahorita en la escuela? ¿No estás ahorita inscrito? Sí, ¿no? Eres el Fercho de la UAM. De resistencia al fuego. Ahí suena bien de resistencia. Siento que se va a caer esto, a ver. Ok, no. No se cayó. Ahí. Ahí sí. ¿Me pondré a chambear? ¿O a tomar? De veras, yo ya no soy tu amigo, Cooper. Ya me acordé, ¿verdad? De mi amigo, el que me dejó plantado ya como 6 veces. ¿Cómo puedes jugar en lugar de seguir buscando? Es que mira, creo que ya les había dicho. Pero dicen que siguió a una chava. Eso es lo que dicen, que traía más perros la chava, que era como paseadora de perros. Según la última persona que lo vio, ¿verdad? Que lo siguió. Entonces, pues puedo salir y estar buscando en la calle. Pero yo realmente no creo que esté en la calle. Yo creo que ese pinche perro ya está en alguna casa. Porque hace como 4 años ya se había salido una vez. Porque trabajaba aquí un señor que vendía helados. Y dejó el zaguán abierto de par en par y se salió. Pero se hizo lo mismo que ahorita, ¿no? Se publicó en redes sociales un montón, en muchos grupos de aquí del sur. De hecho, mi tía decía que lo publicara en la página. Pero no sé si es arriesgarme un poco, ¿verdad? Por las localizaciones. Pero bueno, el chiste es que esa vez nos dijo una chava: no, pues yo la encontré en tal lugar. Y me empezó a seguir. Así dijo, me empezó a seguir. Él solito, ¿verdad? Y ya llegué yo a mi casa. Y me siguió hasta mi casa. Y una vez que abrí la puerta de mi casa, él se metió. Se metió a la casa y se quedó ahí en el zaguán nada más esperando, ¿verdad? Entonces ella decía que... ella decía, no, y en las noches llora. O sea, se pone a llorar y hace... Y ella decía, entonces yo por eso lo publiqué, ¿verdad? Porque como se veía triste... Ya me vio, ¿no? Entonces, si siguió a la chava, que era lo que decían los polis... Yo creo que va a pasar lo mismo. Entonces, yo creo que salir a la calle... a buscarlo en la calle... No tiene tanto sentido porque no va a estar en la calle. Va a estar ya dentro de una casa. Entonces, yo creo que más bien es... esperar a que alguien vea los letreros. O que lo publiquen, porque esa vez la chava lo publicó. Dijo, puso hizo una publicación donde decía, me encontré este perrito. Yo me lo quería quedar porque... se ve que está entrenado. O sea, de que sí hace caso y cosas así. Pero, se ve triste. Entonces, por eso he decidido mejor no quedármelo. Y buscar a su familia para ver, ¿no? Y ya fue que nos contactaron a nosotros. Nos dijeron, ay, este perro se parece mucho al que están publicando ustedes. Y ya fuimos y hiciera. ¿Murió? No. Pero diré a alguien. Mi tía ha estado publicando. Aquí sigo. Gracias. Gracias, Amalia, por volver. Bueno, pero yo sí creo que pues no tiene sentido salir a la calle, ¿no? A buscar. Solamente a pegar letreros. Yo estoy en depre. Yo estoy enojado, pero nada más. Abel, gracias por la reacción. Cámara, güey, cómetelo a ese güey. Ah, no me pides. Un gran poder.
conlleva una gran responsabilidad. ¿Ya están publicando el torneo del tu tío? Trata de juntar. Sí, sí quiero juntar para un pico de diamante, pero no hay diamante. ¿Ve? Ah, no es cierto. Ya traigo. Para un pico de diamante ya traigo. Lo que ahora ocupo es obsidiana, ¿verdad? Ya tengo 14 meses de cola, por eso te amo, Carlita. Muchísimas gracias por esos 14 meses, ¿verdad? ¿Por qué enojado? Porque pues fue una tontería porque se salió. Y pues como están las cámaras, sí se ve porque se salió. O sea, estuvo como 10 minutos afuera de la casa porque cerraron la puerta accidentalmente. Eso sí hay que decirlo, fue un accidente. Pero cerraron la puerta y ahí se quedó como 10 minutos hasta que dijo como que, ay no, aquí no me van a abrir, mejor vamos a llegarle, ¿no? Y se fue a buscar algo más. Primero acábate el de hierro. Sí, ahorita lo hago. Percho, ya no vi si me contestaste de lo de la escuela. No estás allá. Eres por esos 14 meses, Carlita. La obsidiana la puedes hacer con lava y agua. Sí, sí, sí. Pero de todas formas, porque estoy en una mina, entonces no creo necesario tener que hacer obsidiana. Yo creo que aquí la encuentro porque sí estoy bastante abajo. Y se me han ido bien rápido. Ya estamos grandes. ¿Lupita seguirá acá? Lupita, lo vio. Hola, Robert, bienvenido. Para que no te gastes. Sí. No. El pico de diamante, obviamente, no me lo gasto. Sí quiero buscar más porque sí me gustaría, pero veo muy difícil, ¿verdad? Qué rápido pasa, ya sé. Cuando somos felices, ¿verdad? El pico de. Quiero una espada de diamante y quiero ver si puedo armarme una armadura. Aunque sí se ve que va a ser tardado, ¿verdad? ¿Para qué quieres la obsidiana? Pues para el portal. No hay acá. Pensé que había más cosas, pero no hay nada. Llegué por acá, ¿no? Sí. ¿Por qué picas con antorchas? La grava sí se puede quitar con lo que sea. Y no pasa nada. Es para no gastarme el pico, de hecho, con la grava. Velázquez y Gabriel, gracias por las reacciones. Pero esto que sí es piedra, ya no puedo. Mira, esto de acá es arena también. O grava. Y este no. O sea, son diferentes. ¿Casi te cae encima? Sí, casi. Pero no. Seguimos vivos acá. Ah, caray, subí. Ok, o sea que allá ya pasé. Ah, y no vi ese de hierro. Abril, buenas noches, bienvenida. Méndez, gracias por la reacción. Y las compartidas. ¿Tienes cubeta? No. No, tengo, pero en la otra partida, nada de ayer. Ok. Es por acá. Y de allá vengo. Y para allá voy entonces, ¿no? Sí, ahorita subo. Solamente voy a picar el hierro. ¿En qué capa estás? En la menos 37. Como menos 45. Vamos a ponerle ahorita que baje acá. Acá se veía el hierro, ¿no? Sí, acá está. Dijeron que donde había piedra rojiza puede haber este. Saludos desde mi dolor de cabeza. Estás en mí. ¿O tienes otro dolor de cabeza? No vi cuando. Ya haces la. Ah, pero ya tenía un portal, ¿verdad? Sí, cierto, lo hizo este güey. No necesito entonces el portal. Solamente necesito. Pues sí, quiero encontrar diamante para encontrar más armadura y todo eso.
¿Qué es esto? El moradito. En mi país todavía es de día. En el mío también. ¿De dónde eres? ¿Estás en busca de diamantes? Sí. Para... Es que ya va a ser el cumpleaños de abril. Entonces, pues como no tengo dinero, pues un diamantito del Minecraft no caería mal, ¿verdad? Para hacerle un collarcito o algo así. Me llaman Romeo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Me da ansiedad. Ya tienes que hacerlas hoy, ¿eh? Hoy sí ya es día de Wars en... ¿Cómo se llama esto? En Clash. Ya no traigo antorchas. Neo, ¿estás por ahí? Ocupo que alguien venga por mí. Pero no sé cómo llegar afuera. ¿Qué día y mes cumpleaños abril? Ya el 22. Acá en Dubái ya es de noche. Ay, ay, ay. ¿Cuándo me llevas, jefe, ya a Dubái? Álvaro Fernando, gracias por la reacción. Ok, ya está allá arriba. Ok. ¿Me puedo unir? Sí, sí, no. Tú ya te has unido antes, ¿no? Según yo. Fernando López, bienvenido. Gracias por la reacción. ¿Qué me vas a regalar? Pues mira, si a Abril le voy a regalar un diamante de Minecraft, a ti te puedo regalar oro de Minecraft, que vale un... Bueno, según yo es menos importante. Para que se vea la preferencia, pero para que veas que también eres importante. Dime qué día vas a venir acá a la Ciudad de México. Para ese día hacer planes de otra cosa. Es cierto. Steven, gracias por la reacción. El oro casi no sirve lo que yo digo. No, no me... Pero si sí te ubico, Shinobu. Yo sí ubico que tú vienes. No sé, sentir bonito o despreciado. Mau, muchísimas gracias por esas 50 estrellotas. Órale, suena. Me cuida mis dientes con Dentastics. Dentastics, algo así siento que suena esto. Para el regalo de Abrilita Bella. Eso es todo lo que llevamos para el regalo, ¿eh? No, no es cierto. Mogroso, vas a ver. No es cierto, Gloria Carlos. Gloria Nigelia ha enviado 50 bananas. Muchísimas para el regalo gracias, de mi Abril Bella menor que 3. ¿Tú, Abril? ¿Tú, Abril? ¿Dijiste tú, Abril? Creo que te equivocas. Te estás confundiendo un poquito, mami. ¿A ti te falta algo? Que a Abril le encanta. Ya me voy a callar. Buenas, Ángel, ¿cómo estás? Qué gustazo verte por acá de nuevo, ¿verdad? ¿Hora? Lourian y Lilia han enviado 10 estrellas para que no te pongas celoso cara sacando la lengua, jajaja, no seas bobo XD. Muchísimas gracias, Mau, por esas 10 estrellotas. De verdad que se aprecian y se valoran un montón. Cochino, marrano. Cerdo. Dejo mi like y mi comentario. Nos vemos después en otro juego mareador. Nos vemos, mi buena Danaí. Al ratito nos vemos en Mario Kart. No sé si vayas a entrar de veras, Jaibo. Si era para acá, ¿verdad? Menos 35. ¿En qué capa estás, Neo? Buenas, Albercito, bienvenido. Iván Domínguez, gracias por ese follow. Bienvenido a la comunidad. Éntrale, perro, éntrale. Éntrale.
Se fue. Menos 15, ya encontré varios diamantes. ¿En la menos 15? Y con un... Yo nada más traigo 3. Pero yo pregunto por qué... Ya nada más traigo 18 antorchas. Ah, no, este no. 18 antorchas, este... Y no encuentro nada para hacer más antorchas. Jeffen, gracias por la reacción. Solo pasaba a saludar. Nos vemos, Albercito. Muchas gracias por haberte pasado un ratito, aunque sea. Love you. Tú sabes que yo te... I love you. Es que no sé para dónde sea. Mira, ahí hay cofres. No manches, ya encontré una mina de verdad. Soy un niño de verdad. Jugamos si quieres. No manches, estoy debajo del agua. Ah, sí es cierto, me puedo matar y aparecer en mi casa. Sí. Yo creo que sí va a tener que ser la solución. A ver si encuentro algo aquí. Sabía yo que se escuchaba esto. Voy. Ahorita te agrego porque estoy en la mina. Entonces... Eso. Es que no puedo poner muchas antorchas aquí. Lápiz azul. ¿Debo irme? No, porque por favor. Mi versión es la misma, la que yo traigo. ¿Pero si va a haber nivel? No sé. Ah, Shinobu. Shinobu es la que juega, ¿no? De hecho, justamente creo. Sí, es Shinobu, ¿no? Creo que sí era Shinobu. Arthur, gracias por la reacción. Pero sí, al rato toca. Bueno, de parte mía ya sabes que no va a haber nivel. Pero de los demás, pues, chance. Arriba la esperanza, abuelita. Hoy no mostrarás la zanahoria. ¿Quieres ver la zanahoria? No digas. Se les va a antojar a todos. Pinche araña mugrosa. Ya valió Mauser esto. No veo absolutamente nada. Bueno. Comida. Ya lloro. Yo puro 300 si no, no juego. No me gusta el 300, lo siento. Estás viendo que yo con trabajos juego 150. Uy, un diamantito. Y un libro. Y carbón, lo que necesitaba. Vamos a tirar esto. Ah, perro. Güey, me rompiste mi... ¿Dónde está? Ah, ya lo vi.
está. El código, ya nada más métete a mi sala. Si ya te tengo como amigo, ya te puedes meter, según yo. Si está abierto para amigos. Chin. Ah, perros. Yo pensé que el Face se iba a borrar el directo por hacer eso, por hacer qué cosa. Ah, no, 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 no. No, porque no estoy enseñando nada. Si hubiera quitado una prenda más, pues, bailamos, ¿verdad? Pero como traía todavía una. Todo relax. Ah, ¿cómo castran? Ándale, vamos a comernos esto mejor. ¿Es algo bueno? Hola, Ani, ¿cómo estás? Llévate el libro encantado. Ya me lo llevé, ¿no? Ah, no lo agarré. ¿Dónde está el libro encantado? Su fruta, Mauser, ya estoy harto de estos güeyes. ¿Y el libro? Ah, ya lo vi. Me sale... ¿Qué? ¿Destruir? Mi Minecraft anda bugueado, deja checo a ver qué pasa. Dale. A ver. Vamos a hacer otra pinche mesa de crafteo. Buen encantamiento. A ver. Y antorchitas. ¿Todavía puedo hacer más antorchas? Sí. Ah, no, cierto, ya no puedo. Creo que es el pedernal como mi casa. Ah, pero sí lo necesito, ¿verdad? What's happening? Creo que ahí la llevamos. 36 antorchas traigo ya otra vez. No lo olvides. Un gran poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. ¿Seguiré debajo? ¿Con qué se rompían? Ah, sí. Es que en el menos 23 ya no debo de estar tan abajo, según yo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué libro te encontraste de fuego? 2, poder 3. Fuego 2, protección del fuego, así dice. Poder 3. Carbón y hierro. Pues lo único que necesito es carbón. O sea, así como más urgente, ¿verdad? Teresita, Beto, Ángel, gracias por las reacciones. No me notificó hasta ahorita. Bienvenido, Ángel. Ya llegaste, que es lo que importa. Agua. Ah. Siento que viene alguien. Ah, no. Pensé que venía un zombie de atrás. ¿Es que lo escucho? ¡Ay, me caí! Ahí está. Creo que están quemando. ¡No manches! ¿Otra vez?
Pero el fuego ya no se propaga. No, no puedo ver. No están Sophie. No, el Neo está en una mina también. No puedo ver cuál casa están quemando. ¿Te tiran veneno? Pues creo que no voy tan mal. ¿Tu casa? Pero no creo. Espero que no. Aline, gracias por la reacción. ¿Quiénes están? Es que nada más está Neo, el Ale y otro güey nuevo. ¿Y ya? Tendría que haber sido Ale o el Zenith. La vez pasada no me acuerdo si estaba el Zenith. Ale sí estaba, eso sí estoy seguro. Saludame, hola Eduardo, ¿cómo estás? Ay, no. Sí, ya me tengo que regresar porque ya no traigo comida. ¿Son fogatas? ¿Cómo que son fogatas? ¿Hay un cofre? No. Oro. Échale, papi. A ver, los nuevos empiezan con un troll. Sí, por eso yo digo, ¿verdad? Que si pasa eso mucho, ya no vamos a recibir gente. Ya me vio ese güey, ¿verdad? Ah, no. ¿Y tu espada? Ahí la traigo. ¿Quieres ver mi espada? Y la prueba es, ¿qué versión es? 1.19.20. Ocupo... A ver, ¿dónde estoy? ¿A qué altura estoy? Ya estoy cerca de donde no hay... De donde no hay agua. ¿Y cuando consigues? Cuando vengas más seguido, porque ya no venías. ¿Sí o no? ¿Cómo has estado, Marquito? Acá es abajo. Ahí había algo. Ah, no. A ver. ¿Quieres ver mi espada o qué es lo que quieres ver? Es que no quiero bajar. ¿Una mina? Sí. Ah, ok. Sospecho que ahí van a haber enemigos, pero a ver, vamos a ver qué sale. No, creo que no, ¿verdad? A ver... Para allá es el agua, para allá no hay agua. No más para saber, ¿verdad? No veo nada acá. No hay nada acá. Entonces, tu espada... Les enseño la espada. Órale, pues. Pero no la voy a desenfundar. No me es cierto ya. ¿En la uni haciendo veranos? ¿Cómo que en la uni haciendo veranos? Explícame eso. A ver. Ahí no. Nos vemos luego, nos vemos al versillo. Ya tocaba la norma. Dije sin desenfundarla. No es cierto, ya... Ya me callo. Cada 10 minutos. Ah.
Nancy, lástima por ella porque pudo probar la espada, pero no se armó, ¿verdad? En su momento nomás porque sigue con la misma espada. No, no es cierto. Ya, Verito, gracias por la reacción, bienvenida. Hola, Demar. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué momento salgo a la luz? Esa es la pregunta. Suena como si un zombie estuviera haciendo gárgaras. ¿Ahora qué cochinada estás diciendo? No, nada, nada, nada. ¿Qué es eso que suena? Me temo que eso puede significar que estoy debajo del agua. Ah. Les dije. He morido. Ay, ay, ay. No morí, no morí. Sobreviví. A ver. Ya se acabó mi desayuno y no fui yo el desayuno. Qué tristeza. A ver. ¿Por qué se está tardando tanto? Ah. Ah, es que de allá también venía agua. Okay. Si mueres, pierdes todo. No, en lo que estamos jugando, no. Ayer lo jugamos. A ver, vamos a seguir para acá. Yo sé que estoy cerca también de donde ya no hay agua, entonces por eso quiero ver dónde no hay agua. Creo que aquí ya no hay, ¿verdad? Chin. Ya no traigo más que el pico. Bueno, de diamante no pasa nada. Aquí sigo, te amo por regresar. Creo que aquí es donde ya no hay agua. Creo que es de noche, no. Voy, Snide. A ver. Ya bailó, sobreviví. Sobreviví a penitas. Pero ya te tengo. ¿Algo se oye? Les digo que es como un zombie, como si estuviera ahogado. O haciendo gárgaras. No veo nada. Y según yo ya estoy cerca. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Okay.
Mira, aquí hay piedra o grava o algo así. Pero sigo sin poder salir. Y ya estoy bastante arriba. Mau, muchísimas gracias por esas 10 estrellotas. No te vayas, Mau. Si te vas, yo también me voy. Si se va Mau, apagamos directo, ¿eh? Ya les dije. ¿Se va Mau o nos vamos todos? Lourian y Eli ha enviado 10 estrellas. Me voy a comer bebé Toxic. Se encuentra va. Muchas roquitas brillantes. ¿Muchas roquitas? Sí quiero, pero me va a pegar Abril. Si se va Mau, nos vamos todos. ¿En cuál capa está tu casa? No tengo idea, no me acuerdo, no me fijé. Daniel Parra, bienvenido. Pero estoy cerca de la casa, aparte. Bien loco, si se va Mau, nos vamos todos. Ya lo dije. Mira, hay tierra ya. Por favor, que ya sea la salida. Fuímonos, si se va Mau, nos vamos todos. Ale, bienvenida. Mira, esto suele estar hasta arriba casi, ¿no? Entonces, buena señal. Aparte sí ocupo para poder hacer más antorchas, aunque sea ahorita. ¿Qué versión es? 1.19.20. Caramelo de chocolate. Papá me hace. Hola, Giselle, bienvenida. ¿Qué hora es? Ah, no he agarrado esas madres. Ahí está. Ya se fue Mau, entonces ya nos vamos todos, ¿eh? ¿Alguien de nueva salió? Bueno, pero sí. Sí. ¿A dónde fui a salir? A ver. Nomás para poner dos antorchas y saber cuál es la línea que debo de seguir para regresar ahí. Bueno, tres. Cristo de León, qué milagroso. ¿Cómo estás, mi buen Cristo? Su fruta, Mauser. Fui a salir en este laguito. Carl, ¿qué pasó? Se nos petateó el Carl. Ya está la aldea. Hola, soy nuevo en tu directo. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. A ver. Agrandé este mapa porque siento que no voy caminando. Pero sí soy. ¿De dónde eres, Axel? Hace mucho no me pasaba. Ya sé, Cristo. Se te extraña. Se te quiere. Se te ama. Vamos a poner una antorchita ahí nada más para saber para dónde es exactamente y qué línea seguir. Que según yo es esa, ¿verdad? A ver si no fue mi pinche casa lo que se ensartaron estos. ¿Es un perro? No, es un caballo. Okay. Ciudad de México. Órale, yo también soy de la Ciudad de México. ¿De dónde eres? ¿Del norte, del sur, del este? Bueno, ¿del poniente u oriente? Mariana Lozano, gracias por la reacción. Si era esta mi casa. ¿Le hicieron un segundo piso a mi casa? Ah, y esas son las dos antorchas que decían. Las dos fogatas. ¿Le hicieron un segundo piso a mi casa? ¡Qué buen servicio! Ahora sí me cayeron bien. A ver, vamos a ver el segundo piso. Imagínense irse un día y que regresen y ya tenga segundo piso a su casa. ¡Qué buen servicio! Ahora sí, vamos a echar estas madres. Y vamos a echar...
Ah, nada más quería ver si se podía, ¿verdad? Vamos a echar esto. Y vamos a... ¿Acá no hay? No. Bueno. Ah, pero ya vi. Vamos a hacer esto. Total. ¿Ya hay portal? Ya. Cuidado con él. ¿Morenista? ¿Cómo que morenista? Eso sí, no sé. O bueno, delegación, si quieres decirme. ¿Qué edad tienes? Mejor, si eres menor de edad, mejor no me digas de dónde eres. ¿Dónde contrato a esos chalanes? Quiero algo así para mi chaval. Yo no los contraté, solitos llegaron. Pero es a cambio de algo, ¿qué crees que me quieran pedir? Caramelo de chocolate. Papá me así. Bueno, ya despertamos. ¿Tus pertenencias? No creo. Ah, en este podía poner, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Me regalas comida? Pero no traigo mucho. Te regalaré dos. Y me quedo con uno porque es todo lo que traigo. Ah, vamos a hacer una espada. Ah, no puedo. Vamos a echar un palo. Ahora sí ya puedo. Por cualquier cosa. Skin de Spring, como que de Spring. Es un Realm, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, este Cristo? ¿Cuándo crearás una? No sé crear estatuas grandes de mi skin, no sé cómo se hace eso. ¿Y la comidita? ¿De dónde sacar? ¿Lo hice? ¿Yo lo hice? No es cierto, tú también tenías uno. Tú también tenías uno. Lo hicimos ayer para que no nos estuvieran robando cosas. ¿Qué vas a hacer? Pues quiero ir al otro mundo. ¿Al qué es? Ender World, vamos a decirle. Pero ahorita necesito comida. Porque si no voy a fracasar en esa misión llamada intentar pasar. Ah, no tengo server, no tengo server ese Criso. Lana, borrego. Ándale, al inframundo. ¿Llegué de aquel lado hace rato? Sí, pero ya no veo animales. ¿Un perco? Ok. ¿Multijugador normal? Sí. Sí, pregunté eso. Pon bastante caña para que crezca. De aquí fue donde bajé, ¿no? Yo quiero echar caña contigo. ¿Dónde hay caña? Yo no tengo. Espera, ¿qué pasó? Un car. Network. Tierras interiores, inframundo o infierno. Bueno, quiero ir al network. Al Cartoon Network. Ahí estaba enfrente tuyo. Ah, no la vi. Bueno, estaba. Porque esto es como pasto, ¿no? Nada más. Derek. Gracias por la reacción. Bienvenido. Cartoon Network, Tanks, no sabía. Sí, es un multijugador. Normal. Creo que si no estoy, no pueden entrar ellos.
Pichi gato, quítate, apestoso. Órale. ¿No me das comida? Ah. F por el gato. A ver. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué milagro? ¡Que se largue! Acá hay otro puerco. Es que no hay nadie. Por ejemplo, cuando jugamos Sophie, Car, Miguel, Joel y yo. Monstruo. ¡Uy! ¿Qué te pasa, inútil? ¡Quítate de aquí! A ver si es cierto. Van. Se lo merece. Ahora, ¿dónde está el pinche perro? El que te funó fue el Neo. Por eso no lo vamos a meter al grupo de colas. ¿Y el perro? Ya había encontrado un pichi perro. No puede ser. De los que necesito. Banealo. Le hice algo que le va a desesperar más. A ver, que venga y a ver quién le gana a quién. Valió la pena, dice. No va a poder hacer nada, no. Hasta que se me pase el enojo. Hasta que me encuentre un pichi perro, no va a poder hacer nada. Hasta que me traiga un pichi perro para que yo lo críe. O sea, para que yo lo dome. Lo domestique. No. No tiene pila. F por ti, entonces. No. Pelea, pelea. ¿Que me traiga un perro? O sea, que me diga, acá hay un perro. Soy de tal color. Porque no sé ni cuál es él. Yo nada más quiero decir que los perros good, los gatos ZZZ. Pero bueno, algo tenía que tener el Neo, ¿verdad? Que se pareciera mucho a su madre. Solamente por eso se sabe que, que son lo mismo. Nada más que una mujer y más viejita, ¿verdad? Pero son lo mismo exactamente. ¿Cómo lo ofendo diciéndole que se parece a su madre? Uy, alguien dejó algo. Bien. Rico, rico, rico. Bueno, ese es Víctor. El Neo debe estar para allá.
Y para allá estaba el perro, justamente. Quemen la casa, quémenlo vivo, quémenlo vivo. Extraño a Carl, yo lo extraño más. Yo no sé qué hacer sin Carl. Pero como no está, pues yo creo que no vamos a jugar al rato. No está. Ni modo de jugar con alguien que no está, ¿verdad? O sea, pues no. ¿Para cuando el Nether, bro? Ese ya está, el portal ya está. De ahí ya no sé avanzar más, ¿verdad? Mira, están quemando un burro. Es la quema del burro. Ahí está el cenit. Y ahí está el Neoicana. Perro. Vamos a robarle su cubeta. Ya. He volvido, bienvenida de vuelta. Pobre Neo. Que ni me siga. Estoy buscando el perro. No hay nada. Aldrin, gracias por la reacción. Sí se ve chido así, pero no me termina de gustar. El portón sí me gusta, pero lo que no me gusta son las dos fogatas ahí en la entrada. Verónica, bienvenida también. Ahora. ¿Qué pasó? Rafael Vaca, el mejor contención de la Liga Mexicana. Lo dirás de mamarruchada. Pero yo sí siento que se le critica injustamente, la neta. Voy a tu casa porque creo que te la va a quemar. No, si me la quema no vuelve a entrar ese güey. Aunque sea familia, no vuelve a entrar nunca jamás. Rafa Vaca, yo hasta llegué a querer que lo mandaran a la selección al mundial pasado, pero no le gustaba al técnico porque no es alto. Pero sí siento yo que sí es bueno. Ay, me gasté todo esto y era para las antorchas, ya me acordé. Bueno, ni pex. Vamos a guardar. ¿Tienes novia o ella te dejó? ¿México en la madrugada? Sí es. Sí, sí tengo por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Roba memes, pi. Toba. Lana del Rey. Catalejo. Riel. Calcita. Adoquín. Palo no, porque luego sí me hace falta echar palo. Uy, no, sí voy a tener que gastarme todo eso. No, este no. Acá. Y la cubeta que debo. Planta árboles, porque por si necesitas, sí. ¿Ya comieron? Yo no. And you? Te voy a calentar unas terneras crudas.
Qué guapo estás. Que mete cosas. No, 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 no. Ese catalejo estaba en un cofre. En el cofre que me dan al inicio, ahí estaba. Y pues por eso no lo he dejado. ¿Cómo estás, Mole con Pollo? Es Ariel Gamer, AIG mayúsculas, 2136. Hasta bugué en el mundo a veces. No manches, no, yo lo traigo porque fue con lo que empecé el juego. Pero no lo he dejado. Pero sí, me lo dieron en el primer cofre. Jepe, ya los cupcakes. Una vez me invitaron a jugar Minecraft. Como era de noche, me oculté porque hay mucho peligro. Luego empecé a jugar Minecraft. Ah. Es ilegal. Entonces, pues si no hay denuncia, van a seguir haciéndolo, ¿verdad? ¡Oh, la madre! Si no hay denuncia, van a seguir haciéndolo. Pero realmente dudo. O sea, sí hay gente que sí lo hace. Pero es ilegal, entonces debe de haber denuncia para eso. ¿Pechuga? ¿Más pechugas de las que tiene Samaria? Pichineo, duérmete. 2136, sí. Uciel, bienvenido. La Malia y sus pechugotas que va a preparar, digo. Pichi, Neo, mugroso, duérmete o te saco del juego. Los perros que cocinan seguro también son de granja por el... ¿No es el perrito del vecino que se encontraron un día en la calle? No, acá sí hay. No, no quiero usar los mods para encontrar diamantes. Siento que le quitas el chiste. Siento que está más chido... Sí, irlo encontrando por tu propia cuenta, ¿no? Para mí, al menos para mí está más chido. Porque si no, pues ya tienes todo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si ya tienes todo. Si puedes conseguir todo con los mods, pues ya no tiene chiste que lo juegues porque todo lo vas a poder hacer. ¿Ya está explotando algo? A ver, vamos a pegarle. Por eso se oyen las explosiones. A ver, Pichineo. ¡Duérmete! 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 Ya, vámonos. ¡Ay! El zombie. Espero que sí me haya hecho caso. Podría llenar. Sí, por eso yo digo que es más chido, pues no, ¿verdad? Bueno, de todas formas, yo creo que ya. Llevamos una hora y media. No fue tanto. Pero está bien. Entonces, ya nada más que amanezca. Si se duerme, si no, pues ya aquí. Neo, no. El Neo. Ahí está. Sí, se durmió. Ok. Ya, Mimir, va y se cuidan. Ya nos vamos casi. ¿Qué más iba a hacer?
A ver, vamos a pasar nada más tantito. A ver si ya puedo sobrevivir. ¿Hay animales acá? Déjame en paz. Ay, déjenme en paz. Ay, perdóname, marrano. Escapa de ahí, esponja. Ah, ese güey. A ver, perro, ven acá, asqueroso zángano, zángano. Ya te vi, carnal, ¿no crees que no? A ver, ¿quién huye ahora de quién? ¿No crees que no te he visto? Órale, llégale, carnal, llégale. ¿Ya se murió? No. Ah, por la espalda, perro. ¿Cuántos son? ¿Le habló a sus amigos? Porque veo más de uno. De frente, perro, ¿por qué por la espalda? Son un chingo. No, no, no. Ya le llego mejor. Vámonos. Vámonos. Estos güeyes no vienen, ¿verdad? Vengo a llorar a mi cama. Me humillaron. Le gané a uno, pero eran un montón. Me humillaron. La magia del Enderman, la que te permite ir al Nether y tú pegándoles. Perdón. Cúbrete en el techo. ¿Cuál techo? ¿El blanco? Ahora sí, ya vámonos. Sí, puedo jugar contigo. Ya nos vamos, Adriana, pero sí puedes entrar. A la siguiente. Mañana no creo. Mañana yo creo que le damos mejor al Plantas vs. Zombies para ver. Bueno, no sé. A lo mejor hacemos los dos streams, ¿verdad? De temprano. Pero bueno. Ahora sí. Un besote a todos. Que estén muy bien. Y pues, ahí en los vidrios. Chao. ¿Te gustó tu segundo piso? Sí, sí me gustó, sí me gustó. De hecho, ahora me siento comprometido a compartir mi casa, nomás por eso. A ver, la tabla. Ay, mi Betito, que ya no quiso venir, ¿verdad? Ay, mi Beto. Ay. Ay, mi Beto. Ahora sí. Los dejo. Un besote. Y nos vemos a la próxima. Si alguien no me ha seguido, lo invito a que me siga. Para que no se pierdan mis directos después. Y pues ahora sí, ¿verdad? Un besote. Bye. Shaggy. Creo que Vilma también.
Taz, Buzz Bunny. ¿A quién más? Tom y Jerry. Tom y Jerry y... también está... ¿quién más está?